Soy el doctor Alejos Friso, profesor de mecánica de suelos y director del laboratorio de mecánica de suelos del laboratorio de materiales y estructuras de la Facultad de Ingeniería UBA. Mecánica de suelos es lo que nosotros hacemos en este laboratorio, es una rama de la ingeniería, una rama de la ciencia aplicada que estudia el comportamiento de suelos y rocas, fundamentalmente para la industria de la construcción, por ejemplo para la ejecución de fundaciones, túneles, presas, diques, puertos, obras de ese tipo, y también para la industria de la minería. En el laboratorio de mecánica de suelos que tenemos acá, estamos trabajando en una serie de áreas. La primera es la docencia, dictamos una materia de grado, varios cursos de posgrado, como por ejemplo túneles, mejoramiento del terreno, suelos expansivos, interacción sobre estructura, una serie de materias técnicas que tratan con el comportamiento de los suelos y cómo afectan a las construcciones civiles. Además de eso, hacemos transferencia de conocimiento e investigación básica con alumnos que quieren terminar su carrera de ingeniería civil con nosotros, entonces hacen lo que se denominan tesinas o tesis de grado, que consiste en un trabajo de un año y medio de duración, en la que se hacen trabajos experimentales, ensayos con diferentes tipos de materiales, y se estudian aspectos básicos, científicos, del comportamiento de estos materiales, pero con una orientación declarada y decidida hacia una aplicación práctica, que es lo que hacemos todos en la Facultad de Ingeniería. En investigación también tenemos dos líneas, que son la experimental, o sea, gente que trabaja con suelos reales, en máquinas, y toma medidas y conoce más el comportamiento de los suelos y le descubre nuevas cosas. Y tenemos la parte numérica, que son gente que trabaja con sus computadoras y simula o trata de simular en las computadoras el comportamiento de los suelos. En este momento, por ejemplo, estamos estudiando el comportamiento de arenas muy sueltas, porque hemos encontrado dos o tres casos en los que tenemos aplicación práctica de este tipo de conocimientos, que son, por ejemplo, acá en el puerto de La Plata hay una construcción muy grande en la que se van a hacer unos rellenos con arenas muy sueltas y la estabilidad del comportamiento de esas arenas tiene importancia práctica para la obra. En Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, también se hicieron unas obras importantes en las que se hicieron unos grandes rellenos con arenas. Bueno, esas arenas, algunas de esas arenas vinieron acá, se muestrearon, se sacaron sus propiedades, se estudiaron algunas cosas de su comportamiento y se lo simuló por computadora. Eso sirve para hacer obras más seguras, hacer obras mejores obras de ingeniería. También estamos trabajando con materiales que son residuos de la actividad minera, como las presas de relaves, cosas que están relacionadas con la minería. Eso está creciendo lentamente como actividad y también es actividad de nuestro laboratorio. La materia de grado tendrá unos 40 alumnos que llenan nuestra aula todos los cuatrimestres. Tenemos unos 10 muchachos que están haciendo su tesis de grado y tenemos un grupo de 5 o 6 docentes e investigadores que estamos haciendo actividades de investigación en las ramas que les acabo de describir.